Grabar desde ahora. Ahora sí que estamos grabando. Cerrando lo de Jorge Delgado, el ayudante, que estaba recién acá con usted, esperen el correo y con la encuesta entre esos tres módulos. Y bueno, lamentablemente, quienes tengan tope en esos módulos van a tener que ver la ayudantía grabada, como yo les decía. Así que eso. Continuando con la clase de ayer, voy a compartir acá. Bien, estamos viendo esto que era la plantilla. Recuerden que teníamos una plantilla que estaba muy documentada. De hecho, vamos a ver la plantilla. Tenía varias cosas. Tenía una validación. Bien, veamos la mejor. Y esa estaba aquí. Esta era la plantilla. ¿Ya? Yo le decía que sí se comentaba en C++. Bien. Lo primero que iban son los archivos de cabecera, los gatos include, ¿cierto? Entre el símbolo menor y mayor va el nombre del archivo. En este caso, acá está los flujos de entrada y salida, input/output/stream, y la clase string.h que ocupa este código. Porque de la string.h va a sacar la función string copy, string CPI que se llama, ¿ya? Para copiar un string. Le hablé del espacio de nombre, ¿cierto? El STD. Está la función suma pares que se declaran. La segunda parte en una plantilla va a ser, o un programa, va a ser declarar todas las funciones, ¿ya? Yo le hablé algo que significa declaración, algo que significa definición. La declaración es esta, es solamente el nombre y los parámetros y termina con punto y coma, ¿ya? Y la definición de la función, si la buscamos acá, control F, está aquí abajo. ¿Ya? Y aquí es lo mismo que está arriba, pero el punto y coma se reemplaza por todo el cuerpo de la función. Se abre llave, se cierra llave, va todo el cuerpo. Y noten que esta función está indicando que devuelve un entero. Por tanto, siempre tiene que haber un return de un entero, porque ustedes están indicando que van a devolver un entero. Esta función recibe dos enteros, A y B, ¿cierto? Y lo que hace es calcula la suma en el intervalo A, B de todos los números que son pares, ¿ya? Y bueno, está hecho de una forma muy ineficiente, porque está hecho con un while y simplemente podría haberse hecho con una división, nada más que eso. Pero era para ejemplificar cómo funciona la función aquí en C++, ¿ya? Ok. Después viene el main, ¿ya? Y en el main yo le explicaba de los dos parámetros que se reciben generalmente en el main, que son universales. El contador de argumento, argc, c de contador de count, ¿cierto? Y los valores de los argumentos, argc. B, ¿ya? Este es un entero y este es un arreglo de caracteres, ¿ya? Así se declara un arreglo de caracteres. En realidad esto es un puntero, lo vamos a ver más adelante después qué es lo que es un puntero. Bien. Bueno, acá están las definiciones de variables que están acá arriba. Noten que también pueden definir variables más abajo. Se puede hacer. Se trata de que hay un orden, sí, por supuesto. Acá está algo que es importante tenerlo siempre dentro del main al comienzo, que es la validación de los argumentos de entrada, ¿ya? Yo voy a validar cuántos argumentos estoy recibiendo. Ni siquiera estoy validando si están correctos, pero por lo menos contarlos, ¿ya? Este programa tiene que recibir dos argumentos, un n y un string, ¿ya? Pero cuando se invoca, se le da, por supuesto, el nombre del programa, así se hace por consola, punto slash el nombre del programa, espacio en blanco, argumento, espacio en blanco, argumento, y si hay más argumentos, nuevamente, separados por espacio en blanco. Por tanto, se asume que aquí hay 1, 2, 3 argumentos, ¿ya? El 0, el de posición 0, posición 1, posición 2, ¿ya? El de posición 0 es siempre el nombre del programa, que está aquí, incluyendo el punto slash. ¿Ya? El de posición 1, que está acá, lo estamos leyendo acá
lo estamos rescatando de los valores del argumento, ¿cierto? El argumento de posición 1, ese que es un string o un carácter, una secuencia de símbolos, yo lo estoy transformando entero. Por eso estoy ocupando la función atoi, de alfanumérico a entero, significa eso, ¿ya? Bueno, acá tengo un arreglo estático de 100 celdas de tipo char y lo que voy a hacer es guardar en este S lo que recibo en este argumento que está acá, ¿ya? Entonces, para eso ocupo la función strspi, que es string copy, porque yo no puedo poner S igual a esto que está aquí. No se puede porque son arreglos. Los arreglos no se copian con el signo igual. Ya una celda sí, de un arreglo, pero un arreglo completo no. Por tanto, lo que hay que hacer, como un arreglo de caracteres, yo puedo usar las funciones strspi y me copia toda esta cadena de caracteres que hay aquí, la copia en el arreglo estático. Se llama estático porque siempre van a ser 100 celdas, no pueden ser más y no pueden ser menos. S no va a variar en su tamaño, aunque no las ocupe todas, ¿ya? Puedo yo ocupar algunas celdas, pero S siempre va a tener 100 celdas. Y si accedo a la celda 101, se va a caer, ¿ya? Y la celda 101 es la de la posición 100, porque comienzan desde 0 hasta 99. Ahí tengo 100 celdas, ¿ya? Por tanto, la 101 es la posición 100. Entonces, yo le decía que muchas veces los códigos no se caen, no hay violación de segmento cuando uno trabaja con arreglos pequeños, pero cuando uno escala la magnitud de los datos, entonces vienen los problemas, vienen los errores, ¿ya? Por tanto, hay que evitar eso, por supuesto. Ok. Bien, ¿qué es lo que hace este programa? Bueno, acá hay dos líneas de impresión. Imprime el entero que se leyó del argumento y también el string que se leyó del argumento, ¿ya? Luego aquí tengo A y B. Miren lo que estoy haciendo acá. Esto es una forma de validación. Bueno, esto lo vieron harto con Python, supongo yo. Estoy validando que A sea menor o igual a B, ¿ya? Por tanto, yo estoy parto con dos valores inválidos. A mayor que B para forzar que entre al while y le digo ingrese, inicio el intervalo y leo A, ingrese, fin del intervalo y leo B y comparo arriba. Si A mayor que B, nuevamente está malo y tengo que volver a leerlo, ¿ya? Una forma de validar, pues ya. Yo creo que sería otro. Luego se invoca la función suma pares con los valores A y B, ¿cierto? Y esta como re retorna un Profe, entero. Esta variable tiene que ser entero, ¿ya? una Sumpar, que consulta está declarado aquí chiquita. arriba. Perdón. Ahí cuando dice entero n igual a toy, ¿Sí? esa función a toy, ¿a qué librería pertenece? ¿A IOStream? No está en IOStream. Está, viene incluida, ¿ya? Está. Lo que pasa es que la IOStream parece que incluye la CONIA, la stdlib.h. Y acá no necesita incluir ninguna librería auxiliar para usar esa. ¿Ya? Pero mire, busquemos el tiro. No sé, es que esto acá es por memoria. La ATOI, busquemos el tiro en el browser. Acá hay, bueno, vamos a ver le voy a dar unos links de unos recursos para ver todas estas cosas, toda esta duda de la librería. ATOI. Hacemos más. A ver. Aquí está. Perdón. Ya, si googleamos ATOI, este C++.com es sumamente bueno. Ya, si vamos ahí, aquí está ATOI y está en la STDLib. Ya. Y la STDLib acá ya viene incluida porque como yo estoy incluyendo también en la compilación el C++14, ya por defecto lo está incluyendo. ¿Ya? Así que no es necesario poner esto acá arriba, la STDLib.h ni nada de eso que está ahí. En este caso.
Ya, pero si no lo compilo con C++14, voy a tener que ponerlo ya. Ok, Por tanto, gracias. acá en el MyFile, yo estoy utilizando la STD C++14. Entonces, con esto ya está incluido ya la STD-lib. ¿Ya? Bien, probemos este código. Bueno, lo habíamos probado ayer. Abrimos una terminal, le damos make. Vamos a ver un poquito lo que es el make. Pero compila el código. Ahí está el ejecutable, cross plantilla. Lo ejecutamos sin argumento. Obviamente hay un error, porque valida que se reciban tres argumentos y tengo solamente uno, el nombre del programa. Si le damos un argumento más, el N45, se vuelve a caer porque me falta el string. ¿Ya? Entonces le vamos a dar un string y le vamos a ponerle saludos. ¿Ya? Y dice, este es el valor de RGB0, que es el nombre del programa. ¿Ya? Yo le decía que esto que está acá lo almacena de izquierda a derecha en un arreglo, separado por el espacio en blanco. Esta es la posición 0, más grande. El 45 es la posición 1 y saludo es la posición 2. Pero todo es caracteres, ¿ya? Aunque hay un número ahí, todos son caracteres. Por tanto, después ese 45 hay que traspasarlo entero con el ATOI, como lo estábamos viendo. Y el programa lo imprime acá, el de posición 1, ¿ya? Ese es este que está aquí. Aquí. Ahí lo estamos imprimiendo N, ¿ya? Y después imprimimos S. Después estamos dentro del while ahora. Está esperando que se lea A, ¿cierto? Dice, ingrese el inicio del intervalo A. Le vamos a darle un 20. Ingrese fin del intervalo, le vamos a dar un 15 para forzar que esté mal. Y obviamente va a volver a entrar al while, ¿ya? Porque el while entra, esto igual que Python. Mientras la condición sea verdadera, va a entrar. Como A es mayor que B, entonces esto está malo, porque A vale 20, B vale 15. Ya tiene que ser el menor. Le vamos a darle 10 y B vale 30, ¿ya? Ahí sí. Bueno, y la suma de pares entre 10 y 30 es 220, ¿ya? Y eso es lo que está haciendo acá. Bueno, acá no sé por qué estoy imprimiendo suma en pares de nuevo. Me voy a ir para qué. Estoy imprimiendo dos veces. Ahí sí, con una basta. Ya, este código es un código de éxito, ¿ya? Que viene, así como el de acá, es un código de fallo. ¿Ya? Se suelen usar para... Porque yo podría ponerle return 0 solamente. Y va a estar bien igual. Pero se suele usar este para tener un estándar y una formalidad en el diseño del código también, ¿ya? Bueno, este podrían tomarlo ustedes siempre como plantilla cuando hagan su código, ¿ya? Toman esto y por supuesto les pueden borrar todo lo que está en azul. Ustedes ahora mismo en la tarde podrían tomarlo y hacerse su propia plantilla con las cosas que ustedes desean, ¿ya? Vamos a ver un poquito el mainfile. El mainfile, aquí está. Lo he explicado más adelante, pero lo voy a explicar ahora mejor, ¿ya? Aquí tengo el mainfile. A ver, están las diapositivas también, pero no sé en qué momento está. A ver, están las que vienen, ¿ya? Ya, están las que vienen. ¿Sabe qué? Los vamos a dejar para después mejor, ¿ya? Porque para no estar mezclando las cosas. Pero el MyFile es algo sumamente útil porque es un archivo de instrucciones de comando, ¿ya? Le explico brevemente mientras tanto. Acá, estos que están acá, que están arriba, son variables y tienen un valor. Acá siempre es todo alfanumérico, ¿ya? CC tiene el valor G++, los flags, está el menos W all y está la menos STD C++14, ¿ya? Y tengo otra variable que se llama bins, yo le puse así, como de binarios, ¿ya? Binario es un ejecutable, ¿ya? El nombre del programa, pros plantilla. Entonces, este archivo se ejecuta desde la primera entrada, desde la entrada que se llama all,
Y aquí está. Paul. De aquí parte ejecutando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Primero invoca a clean. Yo le puse clean, que es de limpieza. ¿Qué es lo que hace clean? Busca la entrada clean. Acá está la entrada. La entrada están con celestito acá, ¿ya? Clean dos puntos. ¿Qué es lo que hace? Imprime un mensaje. Así se imprime un mensaje por consola. Arroba echo, ¿ya? Y es el mensaje, ¿ya? Y después, ¿qué es lo que hace? Ejecuta el comando rm. Rm es eliminar el Linux. Menos f, esforzando. Que elimina lo que hay en la variable bins. Y la variable bins, ¿qué es lo que tiene? El ejecutable, el nombre del programa, ¿ya? Pero es plantilla. ¿Bien? Entonces, lo primero que hace es limpiar, ¿ya? Después de eso, ejecuta programa. Y programa tiene esto. Escribe acá el contenido de cc, que en este caso es gmas. Después escribe el contenido de cflag, que es menos w all, menos cpd, más 14. Y después esto está textual, ¿ya? Menos o, pros plantilla, aquí podría ponerle, de hecho, va a funcionar igual si le pongo esto. Si le pongo bins, ahí. También debería funcionar, porque aquí yo tengo uno solo, pero a veces tengo más de un binario, y por eso no lo pongo ahí, generalmente. Yo lo dejo así, con el nombre que ejecuto mejor, ¿ya? Porque acá yo puedo separar un blanco y eliminar más archivos que yo quiero eliminar cuando limpie, ¿ya? Eso. Y eso así funciona en Mayfile en resumen, ¿ya? Lo vamos a ver más en detalle. Después hay unos Mayfile que son, bueno, mucho más grandes, que tienen un montón de otras cosas, pero para nosotros nos basta esto. Bien. ¿Consultas con esto, chicos? ¿Cómo era que se llamaba el Mayfile? Bien. Yeah. El Mayfile se llama en Linux y también en, está en Mac también, en el ambiente Unix, el comando make, ¿qué es lo que hace? El comando make busca un archivo Mayfile en el directorio y lo ejecuta. Entonces simplemente con make se ejecuta. ¿Por qué? Porque en el directorio está el archivo Mayfile. El archivo Mayfile tiene que tener este nombre, con mayúscula la primera M, y todo lo demás con mayúscula, si no, no va a funcionar, ¿ya? Por tanto, el comando make busca el makefile en el directorio y lo ejecuta, ¿ya? Eso. Así es. Clear. Bien. Eso con la plantilla y eso con makefile, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que nos queda. La estructura de control, ¿ya? Bueno, esto es bastante rápido porque es lo mismo que en Python. Bueno, no es exactamente lo mismo, pero lo que hacen es exactamente lo mismo. No, no es exactamente lo mismo. Porque el for en Python recorre una lista, acá no. El for itera como yo quiero, ¿ya? En Python, recuerda usted, un for, in range, tanto, tanto, y range lo que hace es generar una lista. O for in L, L cuando era una lista y recorría. El for en Python siempre recorre una lista. Acá no. ¿Ya? Acá el for es mucho más poderoso. ¿Ya? Lo vamos a ver. Y para eso está el documento que se llama estructura de control PDF. Estructura de control PDF. Estructura de control PDF. Ya. Bueno, la sentencia if. Va entre paréntesis. Una cosa, bueno, el if puede ser simple o puede ser doble, ¿ya? O puede tener una sola instrucción dentro, puede tener muchas. Cuando tiene una sola instrucción, if, condición y la instrucción 1, no es necesario las llaves, ni abrir llaves ni cerrar llaves. Normalmente se pone la instrucción 1 y punto y coma, y el compilador sabe que aquí termina el if. Pero si tengo más de una instrucción, tengo que poner las llaves. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Condición es, por supuesto, una sentencia con un valor booleano, que se puede determinar un valor booleano en ese momento. ¿Ya? Eso es igual que Python, es lógica. ¿Ya? Y la condición puede ser compuesta, puede ser con AND, con OR, con negaciones, ¿cierto? Pero siempre con un valor booleano. Por ejemplo, yo puedo poner if 1. Y eso significa si fuera verdadero también. O if true.
Si pongo if 0, no va a entrar nunca, porque el 0 lo toma como falso, ¿ya? En C++, el 0 es equivale al false y el 1 equivale al true, ¿ya? Algunos programadores, en vez de usar false y true, usan 1 y 0, ¿ya? Y les sale más fácil, más natural para ellos, porque lo relacionan inmediatamente con los bits. En fin. Bueno, la sentencia doble o múltiple, bueno, doble primero, tiene el else, ¿cierto? If else, aquí están solamente con una instrucción cada uno, sin llaves, por supuesto, porque una sola, pero cuando hay más de una, yo puedo, tengo que poner llaves obligatoriamente. El primer if tiene dos instrucciones, termina, y viene un else, ¿ya? Note que este else aquí no tiene una llave. ¿Por qué? Porque solamente tengo un if adentro. Todo esto está dentro del else, ¿ya? Dentro de ese else. Y dentro de ese else, lo primero que hay es un if, que también tiene una condición y tiene un else. Ese es el if, ¿ya? Ese es otro if. Y se puede poner así, po. Si yo que tengo hartas, el if parecido a lo de Python, el if, ¿recuerdan que en Python había un if? Dos puntos, esto es como lo mismo, pero hay que poner else, if, condición, abrir llave, cerrar llave. Y el último es else, por supuesto, ya no tengo más, ¿ya? Ahí pueden haber varios. Ok, acá hay ejemplos, si es que mayor o igual que cero, va a imprimir número no negativo, ¿cierto? Porque no negativo es un número mayor o igual a cero. Si es que mayor que cero, va a imprimir acá X es positivo, si no, pregunta si X es menor que 0, entonces imprime X es negativo, y si no es mayor que 0 y no es menor que 0, quiere decir que es 0, por tanto va a imprimir X es 0, ¿ya? No entró ni en el if, ni en el else, if, sino que se fue al else, entonces el número vale 0, ¿ya? Bien, ese es el if, es muy parecido a Python. Y aquí en el C++ hay otra instrucción que es bastante eficiente, que se llama switch, que es como de elegir, ya es como elegir algo, ¿ya? Lo que hace esta sentencia switch, selecciona una de entre múltiples alternativas. Es parecido al if múltiple, parecido a este if que está de acá, que es múltiple, pero está en una sentencia que se llama switch. Esta es la forma. Está la estructura, hay una expresión, y están todos los casos. Caso constante 1, es decir, si la expresión tiene este valor, 2 puntos, va a ejecutar un montón de instrucciones y tiene que haber un break para que se salga del switch. Si no hay un break, va a seguir hacia abajo ejecutando todo, ¿ya? A ver, ahí molesta eso que está ahí. A ver, abramos el... No lo tengo, ya, no importa. Esto que está acá, si yo lo copio, a ver. No. Bueno, vean el ejemplo. I vale 2. Entonces, vamos a hacer un switch I. ¿Qué está haciendo esto? En el caso que valga 1, va a imprimir 1, punto y coma. En el caso que valga 2, va a imprimir 2, punto y coma. En el caso que valga 3... va a imprimir 3, punto y coma, y así. En el caso que valga 4, no está haciendo nada. En el caso que valga 5, está imprimiendo 4, 5, y está saliendo, ¿ya? Ustedes pueden hacer lo que quieran, por supuesto. Pero, ¿qué va a ejecutar esto que está acá? Como I vale 2, va a entrar al case 2. Aquí va a entrar, no hay ninguna duda, porque I vale 2. Va a imprimir 2, pero como no hay un break, va a seguir ejecutando todo hacia abajo. O sea, va a imprimir el 3... Acá no hace nada, va a imprimir 4 o 5, y aquí viene el break recién. ¿Ya? Entonces va a ser todo eso. Mire, lo vamos a probar mejor, ¿ya? Control C, y vamos a ponerlo en plantilla. Aquí en plantilla. Lo vamos a poner aquí al inicio, ¿ya? Si quieren, hacen lo mismo ustedes. Control B, pero lo vamos a probar aquí. Entonces tengo switch I. Y la parte de abajo dice esto. Control C. Control V. Ya. Ya, note lo que estamos haciendo acá. En general está mal indentado esto. Ahí sí.
¿Ya? Ahí está bien identificado. Como i vale 2, vamos a entrar aquí en 2 y va a imprimir desde aquí todo lo que hay hacia abajo hasta que encuentre un break. Como el break está ahí, ahí está el break, ¿ya? Entonces ahí va a salir, ¿ya? Si yo ejecuto esto y voy a poner acá un exit, ya para terminar el programa al tiro, ¿ya? Ese exit termina el programa, exit 0 le voy a poner, ¿ya? Entonces voy a ejecutar esto que está aquí y debiese imprimir, según yo, debiese imprimir 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces vamos acá, le damos make, ejecutamos y imprime 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Ahora, noten que si yo pongo el break aquí, pongo otro break dentro de 2, entonces va a imprimir solamente el 2. Si ustedes querían solamente ejecutar esto, tienen que poner un break. Entonces volvemos a compilar y ejecutamos y ahora imprime solamente el 2. ¿Ya? ¿Alguna duda con el switch? Bien. Eso. Bien. Se está captando todo entonces, ¿cierto? Yo creo que sí. Si no hay dudas. Ok. Por mi parte, todo bien. Bien. Dijo todo ok, ¿cierto? Ok, bueno. Sí, profe. Ya, eso. Gracias. Ok, el ciclo while, ¿ya? En Python, el while es mucho más poderoso que el for. Porque el while me sirve para hacer lo que yo quiera en Python. En Python, todo lo que se puede hacer con for, también se puede hacer con while, pero no al revés. ¿Ya? En Python yo no puedo hacer con un for todo lo que hago con un while, porque el for es exclusivo para recorrer listas en Python. ¿Ya? Acá son prácticamente iguales. De hecho, se dice que el for es un poco más poderoso porque es más compacto. Pero en el fondo, como ustedes quieran, pueden hacer las cosas con while o con for, ¿ya? El while, como yo le decía, ¿qué es lo que hace? Pregunta, mientras, significa eso en inglés, se cumpla esta condición, va a ejecutar esto. Ejecuta la instrucción 1 hasta la instrucción n y vuelve a preguntar arriba. De aquí puede iterar infinitamente si la condición nunca es verdadera, nunca es falsa, perdón, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con esto. Por ejemplo, acá, el número vale 0, y mientras el número sea mayor o igual que 0, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir sumando. Suma es igual a suma más num. Y va a pedir que ingrese un entero, ¿ya? Por tanto, si ustedes ingresan solamente positivo, nunca van a salir de equipo. Tienen que ingresarle un número negativo grande para que sea menor que 0. Y se salga, ¿ya? Es un ejemplo solamente, ¿ya? Bien. Bueno, el for, esta estructura ejecuta primeramente y por única vez las instrucciones de inicialización. Le voy a explicar inmediatamente. El for se compone en tres partes que están separadas por punto y coma. Acá está la inicialización, punto y coma. Se ejecuta la primera vez y nunca más. Después se ejecuta la condición, la misma condición como lo hace con while, para entrar del for o salir del for, ¿ya? Si la condición es verdadera, va a ejecutar las instrucciones que están dentro. Cuando termina la última instrucción, vuelve arriba y ejecuta las instrucciones de incremento. Después de incrementar, vuelve a preguntar la condición. Si se cumple, vuelve a ejecutar e incrementa. Después de incrementar, vuelve a preguntar la condición y así, ¿ya? Por tanto, esta se ejecuta solo la primera vez, pero estas dos que están acá se ejecutan primero esta, luego el cuerpo de instrucciones y después esa. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, miren, yo estoy diciendo int i igual 0. Estoy creando una variable i con el valor 0. Una sola vez. Como i vale 0, pregunta si es menor que 10. Sí, correcto, es menor que 10. Imprime i. ¿Ya? Acá noten que no hay llaves porque tengo una sola instrucción, ¿ya? Pero si tengo más de una instrucción, tengo que poner llave. Esto que está acá está fuera del for.
por si acaso. Está fuera del for. Esto nomás está dentro del for. Ya, entonces, como i vale 0, va a imprimir 0 y va a ir acá arriba. Hace i más más, que es sumar 1 a i e incrementar i en 1. Por tanto, i tiene 1. Y vuelve a preguntar, ¿1 menor que 10? Sí, correcto. Entonces, imprima 1 y sume. 2, 2 menor que 10, sí, imprima 2 y sume. 3, 3 menor que 10, así, ¿cierto? Va a llegar a 9, 9 menor que 10, sí, imprime, incrementa y vale 10. 10 menor que 10, no, y se sale. Y aquí recién imprime un salto de línea. Por eso imprimió esto que está acá, ¿ya? De hecho, si copio esto que está aquí, ay, ¿por qué se copia la? Ya, no importa. Copiamos ahí. Tengo 12 out. Vamos a ejecutar acá arriba mejor. Tengo eso, ¿cierto? Y tenía un cout. Y eso es lo único que tiene el for. Y cuando termine el for, yo quiero que imprime un salto de línea en L. ¿Para qué? Porque, ojo, que todo lo que ustedes impriman con cout en la pantalla no se muestra hasta que haya un salto de línea. ¿Ya? Y voy a terminar mi programa aquí. Que termina el tiro el programa ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a compilar con make y ejecutamos. Y ahí está. 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. ¿Ya? Noten que esto es el incremento. Yo le puedo poner lo que yo quiera. Puedo poner, por ejemplo, i es igual a i menos 10. Y en cada iteración va a ir restando 10. ¿Ya? Eso se puede poner resumidamente como i menos igual 10. Si ustedes cuando ya tienen más dominio hacen cosas como esta. Esto significa que va a ir restando de 10 en 10. Por tanto, este for que está aquí es infinito. Porque nunca va a salir del for. Porque i siempre va a ser menor que 10. Porque si yo parto de 0 y voy restando 10, va a ser menos 10, menos 20, menos 30, me voy hacia el infinito negativo. Esto se va a quedar pegado, obviamente. Y no va a salir nunca de acá. ¿Ya? De hecho, miren. No, mejor no vamos a hacer nada porque la máquina se me va a pegar. Así que ahí no. Estas son las cosas que ustedes tienen que tener cuidado en el C++, ¿ya? Yo puedo sumar i más igual, voy a sumar de a 2, ¿ya? Y voy a llegar hasta qué sé yo, hasta 50, ¿ya? Entonces, ¿qué va a imprimir ahora? Va a imprimir de a 2. Pero ojo que ahora yo voy a poner un espacio en blanco, porque como tengo más de un dígito para que se note. Entonces, si ejecuto eso, make y compilo. Ahora sí, 0, 2, 4, ta, hasta el 48. Cuando llega al 50, como el 50 no es menor que 50, se sale, ¿ya? Imprime el valor de i e imprime un espacio en blanco, ¿ya? Siempre separado por menor, menor, ¿ya? Menor, menor. En Python se separa por una coma. Recuerden el printf, acá no. Acá es con menor, menor. ¿Bien? Ok. Eso con el for. Ya, y aquí están los recursos que yo les decía a ustedes, ¿ya? Acá está la referencia, el C++, ya, estándar, y hay un tutorial. Si quieren profundizar aún más, bueno, están todas las clases grabadas del semestre pasado, yo lo puse ahí en CBDU, pero también pueden ustedes hacer este tutorial, por ejemplo. De ahí sería muy bueno, ¿ya? Porque acá hay un tutorial, y aquí tienen todas las cosas. Todo lo que quieran aprender ustedes, ¿ya? A ver, por ejemplo, tutorial. A ver, se llama lenguaje, tutoriales. Estamos tutoriales. Aquí está. Números, códigos, ASCII código. Bueno, están los códigos ASCII. En Python, no sé si vieron ustedes código ASCII. Pero, numeral base. ¿A dónde están? Espera, los ejercicios, sí, hay un montón de ejercicios acá. Espera. A ver. Aquí está.
Estructura de un programa. Ya, aquí, bueno, esto es como un Hola Mundo, algo parecido a lo que hicimos en la clase pasada nosotros. Ya, noten que aquí main dice que retorna un int, pero no está retornando nada, ¿ya? Obviamente cuando ustedes compilen esto, sí va a funcionar, pero si lo compilan con menos wall, le va a arrojar un warning, porque le está diciendo, oye, tú estás diciendo que retornas entero, pero no está retornando nada, ¿ya? Entonces aquí, bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Y ahí empieza con la estructura del programa, acá le explica nuevamente lo que decía yo, el uso del nombre del space, std, ahí lo pueden ver, bueno, todo esto está en inglés, ¿ya? Pero ustedes ya tienen que irse manejando en inglés. Desde ya les digo que un ingeniero civil tiene que dominar el inglés, por lo menos la lectura, muy bien, ¿ya? Porque todo lo avances, todos los artículos, las publicaciones son en inglés, en nuestra área, ¿ya? No es compatible que como ingeniero civil no se dominen en inglés. Así que si está débil esa parte, yo les recomiendo que comiencen a estudiarlo, ¿ya? Bueno, las referencias, también está la referencia aquí. Referencia, aquí ustedes pueden buscar lo que ustedes quieran. Acá, si hay algo que no saben usar, una función, tienen duda, la buscan acá. Strcpy, por ejemplo. Y aquí le habla de strcpy, ¿ya? Le explica, le dice que está dentro de la string, por supuesto, y aquí cómo se usa. Aquí hay un string de ejemplo, acá hay un char de ejemplo, otro char y otro char. Dos arreglos tiene acá usted, ¿ya? O sea, tiene tres arreglos en el fondo. Esta es una forma de inicializarlo inmediatamente. Todo esto que está aquí va a quedar dentro de str1. ¿De qué largo? Va a ser de largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como largo 15, ¿ya? Y estos son de largo 40, el str2 y str3. ¿Qué está haciendo? Copiando str1 a str2. Y está copiando el mensaje copia exitosa a str3. Y está imprimiendo esto. Pero lo está imprimiendo con printf. Ustedes van a usar cout, ¿ya? Printf se usa en C++, ¿ya? Y esto es muy parecido al print de Python. Pero nosotros vamos a usar cin y cout, ¿ya? No el printf. A ver, strcpy, bien, reference. Hay otro más que se lo voy a dar en la próxima clase, que me gusta más todavía. De hecho, voy a cambiarlo en el documento y lo voy a volver a subir. Otra referencia que está mucho mejor, ¿ya? Pero bueno, con eso nos basta por ahora. Bien. Va a quedar ahora lo que yo quiero que hagan. Bueno, este era la estructura de control. Esto de aquí. Déjenme sacarlo. Ahí sí. F4. La plantilla. Bien. Bueno. Esto. Dice. Hay que hacer ejercicio. Pues bueno. Entonces acá. Yo les voy a pedir a usted. Ya estamos en la hora de terminar la clase. Que ustedes traten de hacer alguno de estos que está aquí. ¿Ya? En la clase que viene vamos a empezar con algunos de estos. ¿Ya? Pero aquí dice, lea del teclado tres números enteros e imprímalos en orden de menor a mayor. Hagamos rápidamente el primero, ¿les parece? Rápidamente el primero. Lo voy a hacer yo y ustedes me van a... ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer todos los demás. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomar, por ejemplo, de como este PROG 1, control C. Voy a poner acá ejercicios. Ejercicios. Y voy a copiar de la plantilla mejor. El make y pros plantilla. Esos dos, control C. Y voy a ejercicio y los copio. Abro pros plantilla. Y voy a borrar todas estas cosas que están ahí. Bueno, para que no me molesten tanto. Y vamos a crear una función que se llama imprime en orden. Imprime en orden. Eso es lo que me están pidiendo. Recibe tres números, A, B y C, ¿cierto? Y va a recibir tres números, ¿ya? Entonces,
como estos comentarios ustedes ya los conocen, ¿ya? Aquí vamos a hacer todo. Vamos a leer, no vamos a recibir argumentos, no lo necesito, pero necesito tres variables, A, B y C, ¿ya? Tres variables. No tengo que validar nada, no necesito un for, ni un switch, nada. Y lo que voy a hacer es llamar una función. Ya, voy a llamar una función. La función se va a llamar, por supuesto, imprime en orden. Voy a llamar a imprime en orden A, B y C. Pero antes los tengo que leer, por supuesto, ¿cierto? El programa ha terminado exitosamente. Y termina. ¿Ya? Bueno, los tengo que leer. Dijimos que los tengo que leer. Entonces vamos a poner acá out ingrese número, ¿ya? Out ingrese número, y aquí le ponemos int, va a quedar en A, ¿ya? Como hay que leer tres números, vamos a hacer lo mismo para B. Le voy a poner al tiro. Ingrese tres números. Le vamos a poner al tiro. ¿Ya? Vamos a leer A. Vamos a leer B. Y vamos a leer C. Llamamos a la función y eso. ¿Ya? Esta función no está haciendo nada porque no la tengo definida todavía. Entonces la vamos a copiar. Control C. Control B. Abrimos llave y cerramos llave. Noten que no hace nada, pero esto es bueno ejecutar el programa así para ver que no tengo errores de compilación, ¿ya? Así tienen que ir trabajando ustedes. Si yo ejecuto esto ahora, le voy aquí, abro la terminal y le doy make, dice que hay un error porque falta un punto y coma, dice la línea 12, ¿ya? Y aquí faltó el punto y coma, ¿ve? Punto y coma, ¿ve? Entonces es bueno ir ejecutando de a poco. Yo le doy make nuevamente. Espera, dejé limpiar. Make. Y ejecuta bien, pero no hace nada. ¿Ya? Y dice que yo tengo una función que devuelve enteros. En realidad no devuelve nada. Le vamos a ponerle void. Void significa que no devuelve nada. ¿Ya? Void. Y se me va a borrar esta advertencia ahora. Ya no dice. Porque acá me está advirtiendo. Tú estás diciendo que devuelves un entero, pero no está retornando nada. Dice no return statement. Si le doy make ahora, ya no tengo ninguna advertencia. Quiere decir que mi código está bien. Si lo ejecuto, punto slash, prop plantilla le llamé, ingrese tres números. Voy a ingresar el 23, el 4 y el 15. Y obviamente no está imprimiendo nada. ¿Por qué? Porque esta función no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces ustedes como tarea van a completar esta función. ¿Ya? Yo esto que está aquí se lo voy a subir al tiro al CBDUC. Ustedes lo van a descargar. Y por supuesto desde aquí, este mismo código, lo podríamos cambiar nombre. Miren, le vamos a cambiar nombre. Vamos a borrar eso que está ahí. Le vamos a poner aquí ejercicios, ¿ya? Sí, ya terminamos la clase, no se preocupen. Ejercicios, ¿ya? Ejercicios, le cambiamos nombre, editamos my file, le ponemos ejercicios, ejercicios, ejercicios.cpp, ¿ya? Entonces ahora, si le doy make, ¿qué me crea en el directorio? Perdón. Me crea ejercicios, ¿ya? Entonces tengo que ejecutar ejercicios, ¿ya? Etcétera. Ya. Entonces yo voy a subir esto a CBDUC ahora y ustedes lo van a completar. Lo voy a comprimir. ¿Ya? Y esto lo voy a subir al tiro a CBDUC. CBDUC. ¿Dónde estamos acá? CBDUC, donde dice semana 1. Al final de semana 1, activar edición, aquí está, añadir un recurso,
archivo, ejercicios, semana 1, le voy a poner ahí. Ejercicio semana 1. Seleccionar archivo, Dropbox, UH, Teaching Info 088, segundo semestre del 20. ¿Dónde está? Ahí está. Ya. Ya. Ahora está en CBDU, ¿ya? Así que por favor, bájenlo y completen estos ejercicios que están acá, ¿ya? En ese archivo, en esa fuente, ustedes pueden hacer estos ejercicios que están aquí. ¿Ya, chicos? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Ya. 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 Por favor, ejerciten ya para que les vaya bien, ¿ya? Ya, chicos, cuídense. Buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere, ¿ya? Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.